Y hay que hablar de un violento tornado que golpeó a Mississippi en el sur de Estados Unidos. Hay 63 heridos y al menos 200 casas y edificios dañados. El fenómeno natural que derribó árboles y provocó daños estructurales en edificios de 9 condados de Mississippi. Allí estamos compartiendo estas imágenes impresionantes. El gobernador declaró el estado de emergencia y aunque no se reportaron muertes, se conoció que al menos 2 personas se encuentran heridas de gravedad. El tornado de 1,6 kilómetros de ancho tocó tierra en la localidad de Hattiesburg y cubrió un área de 120 kilómetros en su trayecto a través de una porción del centro y sur del estado, según autoridades. Entre los edificios severamente dañados se encuentra la iglesia presbiteriana de Westminster en Hattiesburg y partes de la Universidad del Sur de Mississippi. El vocero de los servicios de emergencia del estado indicó que la mayoría de universitarios se encontraba fuera del recinto debido a la fiesta de Mardi Gras cuando el tornado dañó varios de los edificios del campus, incluido el centro de artes. El lunes todavía continuaba la lluvia y los cortes de energía en una amplia zona y se pronosticaban lluvias hasta el martes, lo cual dificultaba la ayuda. Flynn, el vocero justamente de los servicios de emergencia del estado, indicó también que ha habido algunos problemas por inundaciones a causa de las lluvias y que eso dificultaría las labores de recuperación. Los tornados de Mississippi siguieron a una colosal tormenta de nieve que golpeó el noreste del país durante el pasado fin de semana con ráfagas de viento que dejaron sin electricidad a cientos de miles de personas y 9 muertos.